Amigos y amigas, ya estamos por acá en la encarnación perteneciente a nuestro majestuoso Ciudad del Maíz, y el día de hoy estaremos llevando hasta sus pantallas esta festividad en honor a la Santa Cruz. Seguimos en las festividades en honor a la Santa Cruz el día de hoy desde la encarnación, y por supuesto muy contentos, muy agradecidos con nuestros patrocinadores oficiales Ismael Muñiz y Diana Hernández, que están por allá en Joshua, Texas. Pues bueno, hasta allá se va el saludo y el agradecimiento infinito. Gracias por traernos hasta la encarnación. También quiero agradecer infinitamente a toda la gente de la comunidad que el día de hoy están de fiesta. Por supuesto, a todas las personas que poco a poquito han aportado su granito de arena, a los muchachos y muchachas que le van a danzar bonito a la Santa Cruz también, mis respetos y mi agradecimiento enorme. También, pues bueno, para todos los paisanos que envían su granito de arena, pues bueno, muchachos, queremos que las fiestas en nuestro México no acaben y sigan creciendo año con año. Desde aquí, pues también el reconocimiento enorme a la coordinadora de la fiesta, la señora Erika Geraldine Hernández Collazo, que ya con este es el segundo año consecutivo en organizar esta festividad. Queremos que sigan muchos años más y que la gente de aquí del rancho la apoye para que esto salga de lo mejor. Por lo pronto, este año la estamos pasando a todo dar, un clima, pues bueno, entre calorcito y fresco, pues con bastante airecito y bastantísima tierra. Oiga, ya vinieron por aquí algunos amigos que ya regaron por aquí la pista de baile. Pues bueno, un ratito más vienen las danzas, ya nomás que se oría poquito la tierra y entran los muchachos de las danzas. Mientras tanto, vamos a ver quién nos anda acompañando. Yo los invito a todos ustedes a que nos sigan y continúen aquí con nosotros. Esto es Cowboy para la Banda. Amigazo, ¿cómo andamos? ¿Qué dice? Bien. ¿Qué tal? Estamos de fiesta aquí en la encarnación, mi amigo. Sí, amigo. Estamos aquí, tienes un rato. Usted es desde aquí del rancho, sí, mi amigo. Aquí somos, ¿sí? ¿De qué familia? Aquí de los Collazos. De los Collazos, sí, ándele. Pues bueno, vamos a saludar con mucho cariño a todos los Collazos. Ándele, a nuestro ingeniero que por allá, que no nos le baje a la música, que nos deje por ahí el sonidito. Pues bueno, mi amigo, pues mándele saludos a la gente que lo mira en pantalla. Claro que sí, muchos saludos a por allá la soledad de Fort Worth, Texas. Sí. Que disfruten bien y nosotros también aquí igualmente. Gracias. Claro que sí. Ándale. Bueno, a la gente que está por allá en el estado de Texas, desde aquí desde el rancho, les mandamos el saludo de parte de mi amigo que se llama Emeterio Collazo. Emeterio Collazo, de los Collazos grandes de aquí del rancho. Sí, amigo. Pues bueno, hoy estamos de fiesta aquí en la encarnación. Por acá los muchachones que andan en la danza. ¿Cómo andamos? Bien. ¿Listo para danzarle a la Santa Cruz? Sí. Eso, chingao. Bueno, saludos para toda la familia. Mi amigo, ¿cómo te apellidas? Collazo. Collazos, oigan, puros Collazos aquí, bueno. Collazo Zúñiga. Collazo Zúñiga. ¿Y usted? Ah, de la Torre Juárez, a sus órdenes, Javier de la Torre. Entonces de yo también me voy a pedir con usted. Ay, no, oigan, pues bueno, por acá las muchachas de la danza. Saludos. Saludos. Bueno, esta es la danza del Señor de la Encarnación, ¿verdad? Sí. Así es. Muy bien, muchachas. Pues personalizadas, bueno, las camisas. Personalizadas. ¿Quién se las mandó, oigan? Las fuimos a hacer allá a Ciudad del Maíz. Ah, muy bien, muchachas. No, pues qué bonito, oigan. Todas andan uniformadas como debe de ser. Gracias. Y bueno, con las camisas personalizadas. Pues bueno, muchachas, gracias por estar aquí acompañando a la Santa Cruz en esta festividad de aquí de su rancho. Y les deseamos todo el éxito del mundo. Que no se nos cansen. Y no se nos asolían mucho. Esto va para largo. Bueno. Va para largo y se tiene que disfrutar. Para que todos los del Texas que vean. Vámonos. Saludos. Desde Texas, muchachos. A pues desde aquí les mandamos familiares que no pudieron venir. Ajá. Y que ahora pues nos ven y cooperaron para esta fiesta. Eso. Toda la gente que cooperó, efectivamente, desde aquí les mandamos el saludo. Sí. Y pues ven, a nombre de las muchachas de la danza. Miren nomás. Jocelyn Hernández. Jocelyn, ¿y por acá? Brittany. Wendy Arely. Wendy. Y Yasmín Collazo. Yasmín, ¿y por allá? Jocelyn Marely. Oh, Jocelyn. Bueno, pues las muchachas de la danza, por acá, desde acá les vamos a estar mandando saludos a toda la paisanada. Y de este ladito, pues está
nuestra representación de la Santa Cruz aquí en la Encarnación. Vamos a mandarle saludos a la gente que nos está mirando a través de la transmisión. A Manuel Luz Torres, ¿cómo estamos? También para nuestra amiga Julieta Galarza, para Jorvita Olvera, que nos mira por allá desde Monterrey, Nuevo León, México. También a la gente que nos mira de La Encada, Texas. Araceli Vargas, saludos. Pues bueno, mis amigos, también quiero saludar a Rigo González. Dice, saludos para todos los danzantes de parte del DJ Sopilote. Vámonos, desde allá, desde la Unión Americana se reporta la gente para saludar a las muchachas de la danza, el DJ Sopilote del sonido Azteca. Vamos a mandarle saludos a Juan Villanueva, dice saludos para la raza del Gavinal, especialmente para Mary y el Buki, para mi compa César Silva. Hoy dice que sí va a haber mole. Ese Cesarín. Pues bueno, por acá tenemos a la señora Yari, que es la encargada por aquí de esta Erika festividad. Yerantil. Coordinadora por acá. Doña Yari, pues queremos que le mande saludos a toda la gente que pues le ha estado apoyando para esta festividad. Pues yo le mando saludos a Ismael Muñiz, que se reportó con Convoy para la Banda. A Jorge Luis Hernández, que pues también fue voluntario. A Esteban Collazo Fuentes, mejor conocido como José Collazo, también, que nos apoyó también de voluntad. Mando también saludos a Mario Amaya, Israel Muñiz, Ramón Hernández, que también fueron voluntarios. Y para la Encarnación, que pues gracias a todos de voluntad que dieron su apoyo para que la danza se siga, pues sea la tradición, ¿verdad? Como hoy, ¿verdad? Nuevos planes para este año, y pues eso está bien, se les agradece. Yo soy la coordinadora, pero ellos también están pues atrás de mí para empujarme a hacer más mejor esta tradición y esta danza, y también a los muchachos de la danza que también se integran también en pues para hacer este evento tradicional que se siga haciendo cada año más mejor. Y gracias por pues confiar en mí más que nada, y pues me apoyan, no, la verdad sí me apoyan mucho, y gracias a todos hemos sido que esta danza se realice. Ándale, pues claro que sí, tiene mucha razón doña Erika, Geraldine, tiene mucha razón usted. Cada vez más se están perdiendo las tradiciones, y aquí en la Encarnación este día la estamos rescatando. Así es muy bonito las festividades que se llevan a cabo aquí en los ranchos, pero también hay mucho trabajo detrás de esto. Sí, de hecho también mucho apoyo. Sí, le mando muchos saludos a mi esposo Iván Alpírez, que pues me imagino que me está viendo. Ándele, sí, para el amigo Iván. De allá de Estados Unidos. Así es. Ándele, pues bueno, mire, por acá sí. Se está reportando Kenia Collazo, dice saludos para todos, especialmente para la prima Karina, que aquí le está mirando. Es que ese es mi apodo aquí, Karina. Sí. Y por acá también Soraya Mireles, dice saludos a la prima Karinita. Ya ven, sí, por acá gracias. Está reportándose pues la familia. Muy, muy contenta. Sí. Por aquí anda el papá de Soraya hace ratito regando, ¿verdad? Sí, y Juan pues bueno, Mireles. Don Juan, pues ahí está el apoyo de la gente de la comunidad. Sí, de hecho, pues si usted se da cuenta, hay mucho, cada año son cosas más mejores, y gracias a la gente que me ha apoyado y de confiar en mí más que nada, o sea, todos han participado siendo partícipes de esta tradición, y pues a mí yo me siento muy bien de que ellos me apoyen, y de la gente de Estados Unidos, que pues gracias también a ellos que son muy voluntarios en cuestión de esta danza para que se realice. Ándale, por acá también le manda saludos Noelia de Blas, dice saludos Karinita. Saludos primas. Pues bueno, ¿por qué Karinita? A ver, si se llama Erika Geraldine.
Eso me lo puso mi mamá. Es un nombre artístico, cabo. Es un nombre artístico, Karina. De las novelas de antes. Sí. Mejor conocida como Karina. Oiga, pues bueno, ahí están. Así es, esa es la historia, ¿verdad? Por eso le pusieron Karinita. Así es. Nombre artístico. Sí, pero no por, no por Sergio Andrade. No soy Karina Yapor. Ah, bueno. Así es. Pues, ¿no? A disfrutar mucho de la fiesta. Y el saludo enorme para usted y toda la familia que la apoyó. Gracias. Gracias. Amigos, pues bueno, así estamos arrancando con esta festividad. Por acá le vamos a mandar saludos a la gente de la Virgen de los Dolores de Ade Cárdenas. Amigos, a los que siempre tenemos un gusto enorme saludarlos y verlos donde coincidimos. Saludos a todos los que integran la danza de la Virgen de los Dolores de Cárdenas, San Luis Potosí. Saludos para mi amigo Nabor López Valderrama, que se reporta desde Hermosillo, Sonora. Saludos también para la señora Marcela Valenzuela de López. Y pues por acá deseando que salga a todo dar la fiesta en honor a la Santa Cruz. Bueno, de las festividades de los ingenieros de la construcción, de los albañiles. Y bueno, por acá anda mi compa René Ortiz, que no es albañil, pero chupa como que si trabajara en los colados, claro, oiga. Pues sí, aquí andamos, cabo, en la danza. Bueno. A la raza de aquí, a los San Rafaeles, de Tepeyac, que se deje venir. Se va a poner muy bonito hoy. Estamos la invitación aquí en tu casa, cabo. Échale ganas. Claro que sí. Pues bueno, yo sé que siempre que venimos aquí a la Encarnación tenemos un gran amigo y es René Ortiz, acá de la agrupación de Jinete Extremo. Jinete Extremo, claro que sí, mi compañita. Pues bueno, ya andamos aquí contigo otra vez en el rancho. Así es, cabrón. Y pues bueno, ¿cómo ves la festividad, René? Muy bonitas tradiciones, cabrón. Está todo muy bonito, no se ha perdido nada, todo. Está igual, está muy bonito. Qué bueno, gracias a todos ustedes los muchachones que andan impulsando esta festividad, o sea, para que no decaiga y pues bueno, poniendo el ejemplo, hombre, de perdido salir a ver la fiesta aquí en el rancho. Es cierto, es cierto. Así es. Así es, saludos. Ya está, René. Por aquí se estaba reportando la gente para mandarte saludos, hace ratito que llegamos y pues bueno, toda la gente que te conoce por acá, reportándose la gente acá de Montebello. Show. Mándale saludos a los paisanos, René. No, pues a toda la raza que está allá en Austin, en Amarillo, Texas. Ahí para los collas, para el tocayo René, para toda la gente que nos está viendo aquí en vivo, cowboy. Para toda la gente, un tal saludo. Claro, por acá se reportó Gerardo Galarza. Dice saludos para el compa Gelacio y el compa René. Arriba la coca, cabrón. El amigo Homero González también. Por Lázaro Cárdenas, sí, por camino. Ya está, viejo. Bueno, así es, estamos echándole ganas, estamos esperando más danzas, pero no han llegado. Ahorita vamos a andar aquí, la Encarnación, las danzas de aquí. Se va a poner perrón. Claro que sí, como debe de ser. Por acá también te manda saludos Kenia Collazo, sí. Dice saludos Paloma, René. Dile. Y por acá dice saludos para René de parte de Toñito del Gavilán. ¿Qué hubo, René? Saludos, allá, saludos, la gente saludos. Del Gavilán que te está mirando. Y por acá también te manda saludos Junior Reyes. Saludos, compa Cárdenas, que mande por las cocas al cabrón. Ya se olvidó de los pobres, se olvidó de Jinete Extremo, fue el baterista como un año, ya se olvidó el cabrón. Ya se olvidó, ¿no? Ya es se está olvidando el español al cabrón. Oye, ¿era el que traías con dos tambores? Sí, con dos botes de leche que me prestaste, cabrón. La pura botana, René. Pura botana. De eso se trata, de estar haciendo ruido. Así es, saludos para todos los cabrones de Lázaro Cárdenas, para el Aarón, que andan por allá en Texas. Ahí está el saludo para Junior también, para todos esos canijos. Órale. Ahí está el saludo. Ya está, mi compa René. Y que siga la fiesta. Que siga la fiesta, que René. Siga la fiesta, ánimo, ánimo, ánimo. Saludos. Esperen los saluditos de René un ratito más. Por ahí estaremos sacándolo de nueva cuenta al aire. Acá tenemos al ingeniero, al DJ. De las muchachas de la danza. Anda con todo el Inge. Sí, buenas tardes. Inge, buenas tardes a la todas gente. Las personas que están conectando ahorita en este momento, a todos los amigos que están viendo la transmisión en vivo, un saludo. Pues aquí estamos controlando estos aparatos, desde cuando yo bailaba un tocadisco muy viejo de los campos. Eso. Aquí estamos con la danza, divirtiéndonos en este momento. Saludo para todos mis amigos que nos están viendo en este momento, para todos los del otro lado que nos apoyaron también en esta fiesta, ¿verdad? Y a los amigos de las comunidades, pues les invitamos que nos acompañen, a los que bailan, si gustan,
aquí estamos para recibirlos. Saludos para todos los que siguen conectando en estos momentos. ¿De parte del amigo? De parte de Eleuterio Payaso Mireles. Estamos en los controles poniéndole zonas a los muchachos. Claro que sí, pues bueno, aquí detrás de la consola digital. No, hombre, ¿cuál digital? Esos eran de las de antes. Pues bueno, está Don Eleuterio. Dice que esos eran de los tocadiscos. Sí, de antes. De antes, aquí le hicieron un invento para ponerle las memorias, ¿verdad? Así es, amigo. Así es. Le pusieron el invento ahí para seguir, para que siga jalando, hombre. Aquí estamos. Este tocadisco es más viejo que usted, Don Eleuterio. Sí, sí, sí. Es de aquellos años. De los años de... como de los 40 por allá. Sí. Este ha tocado siempre en las fiestas, el tocadisco. Por acá dice Noelia, dice saludos, papá. ¡Órale! Igualmente, hija. Un saludo de mi parte para todos. Y bueno, dice que un gustazo verlo aquí a través de pantalla. También le manda saludos Juan Antonio Moreno. Dice saludos para el compadre Emiterio Collazo. ¡Órale! Gracias, igualmente. A todos los que nos están viendo ahorita en esta transmisión en vivo, aquí en mi comunidad, La Encarnación, saludos para todos, amigos. ¡Ándele! Ahí está el saludo de Don Eleuterio desde La Encarnación, Texas. Vamos a pasar este ratito la danza de aquí de La Encarnación. Saludos para Mauricio Collazo de La Encarnación de parte de María Antonio Méndez. Un saludo para los tíos de mi amiga Araceli Vargas, radicados por allá en Cerros Blancos, para Mago, para Juan Tobar. Saludos. Ángel Carrizales, dice saludos para los primos que andan allá en Florida, para la familia Carrizales González, a nuestra amiga Brenda Martínez que se reporta desde la Las Tecas, y bueno, para Marcos Gallegos que se reporta desde Cerros Blancos, para Maro Collazo, de parte de Maro Collazo. Pues tenemos a estas dos bellas princesas. No sé si están vendiendo, se las están comiendo, pero traen raspa las muchachas. ¿A cómo están las raspas? A ver, muchachas. A 15 o a 10. De a 10 y de a 15, vámonos. ¿Y los cueritos? A 15. A 15 los cueritos, bueno. Miren nomás, va a haber cueritos. Quien guste, vénganse a los cueritos, vénganse a las raspas, cueritos preparados con su repollo, su salsa, su mayonesa y su quesito. Pues bueno, las raspas con la lechera, aquí hay de varios sabores. Para que se venga la gente a acompañarnos en esta festividad. Y de este lado está el señor Don Chino, que siempre lo agarramos dormido. Ahora ya cambió el giro del negocio, ahora vende mariscos. Miren nomás, mariscos, el Chino Miramar. ¿Por qué pintó así el Chino el carro, hombre? Si era blanco.
¿De dónde le agarró el color azul? ¿Por qué le gustó el color azul? A ver, platíquenos poquito. ¿O ya va a vender mariscos el chino? No. ¿No? ¿Verdad que no? Lo mismo. ¿Dónde está el chino junior? Allá anda el chino junior. Ahora, chinito. ¿Cuándo llegaron, oiga, a la fiesta? Llegamos hoy. ¿Apenas hoy llegaron? Hoy llegamos. Ah, bueno, qué bueno. De fiesta en fiesta. De fiesta en fiesta. ¿Fueron a la del Capulín? Sí, ahí estuvimos. Allá. Ahí. ¿Y de aquí a dónde se van? De aquí, pues, allá al maíz. ¿Al maíz? Sí. Ándale. Al ciclismo. Ah, muy bien. Excelente, excelente. Sí. Pues bueno, hay gira. Hay gira de mayo. Puras fiestas patronales, yo creo, ¿verdad? Vamos a andar siguiendo ahí la ruta del chino en todo mayo. Pues bueno, que vendan todo lo que traiga, mi amigo el chino. Pues yo pensé que ya había cambiado, que ya vendía mariscos el chino. Era blanquito el carro y ahora llegué y lo que lo voy viendo, anda estrenando pintura. Mi amigo chino lo pintó ya de azul. Por acá el saludo para mi compa, el Parnita Fuentes, para Marcos Mendoza. También por acá para la familia Alanis Ortega, que se reportan desde Florida. Bueno, muchos saludos para toda la paisanada. Y lo que les comento, mi gente, ya están llegando los antojitos. Ya está llegando la gente a vender aquí sus antojitos alrededor, por aquí de la placita de la Encarnación. ¡Vámonos, mi compa! ¡Véngase a la fiesta! Y acá a este ladito va a haber palomitas. Véngase la gente a las palomitas, a las raspas, a los cueritos. Miren nomás. Aquí está la gente ya en la vendimia. Para la raza de la Encarnación, el Braulio, yo, Rigo, aquí estamos en la fiesta del 5 de mayo. Saludos para todos mis hermanos de Estados Unidos, de Pampa, Texas, de Canal René, y Raimundo y Marcelino. Todos. Mi yerno Andrés. Andrés también, que todos estén bien por allá. Claro que estamos. Sí. ¿De qué apellido son, mi amigo? No, son los Collazos. Puros Collazos. 100% oiga. Collazos. 100% Collazos. Eso, chingado. Muchas gracias. Pues bueno, mi gente, aquí andan los Collazos. Miren, aquí va, hay palomitas. Palomitas, los chetos. Y acá de este lado, en esta bolsa negra, vienen los cueritos. Ahí están tapaditos para que no se nos empolven. Y pues bueno, vénganse las raspas. El clima el día de hoy, oigan, está el calorcito sabroso. Está nublado, pero está haciendo calorcito. Estos días han estado bastante soleados. Saludos para Paulina Requena, que se reporta desde la colonia agrícola San José. El compa Juan Antonio Moreno dice saludos para el compa Rigo. Ya se nos fue Rigo, allá va en la moto. De rato que venga le hacemos llegar el saludo. Aquí vamos a andar hasta la nochecita. Allá va el compa Rigo. Oigan, fíjense, todo el camino, la mayor parte desde ahí, desde el San Rafael para acá, es de terracería. Llegando aquí al rancho hay carreterita. ¡Qué bárbaros! Y acá, este es el puestecito de René, ¿verdad? Sí, acá está el hermano de René, ya lo vi. Y la mamá debe ser, ¿usted es la mamá de René? Ándele, oiga, pues déjenme decirle algo, tiene un buen músico en la casa. Gracias. Y pues bueno, le felicitamos a usted por ser la mamá de allá, de mi compa René, de las personas que queremos y apreciamos bastante aquí en el canal. Y bueno, también queremos que usted le mande saludos a la gente que nos está mirando. Pues saludos a la gente que nos está viendo y que se vengan a un ratito a la fiesta. Ándele, que se venga la gente a acompañarnos a la fiesta. Que se vengan a acompañarnos. Ándele, la mera jefa del extremo. Saludos para todos. Bueno, el saludo para toda la gente que la conoce. Dice por acá Estrellita Ortiz, saludos para Isabel. Ah, ya la vieron, doña Isabel. Sí, por acá dice que anda muy guapa, dice Estrellita Ortiz, dice que guapa, doña Isabel Ortiz. Gracias, Estrellita. Vámonos, pues bueno, ahí está. La gente que la conoce y la están mirando por acá, le están mandando muchos saludos a doña Isabel. Bueno, la jefa acá del Jinete Extremo. Sí, mi mamá. Sí. Y acá este ladito tiene mi compa René. ¿Qué andas vendiendo, René? A ver. Hay rusas, elotes, mangos, raspas, chamoyadas, todo. Y cocas para el cabo. Cocas, una. Cocas, ándele. La fría, sí, puro petróleo, puro petróleo. Sí, la río, con crema, sirve.
Puro petróleo, René. Así es, como es. No, pues que todo. Esas son las tradiciones de aquí del rancho, René. Las tradiciones, 25 de marzo y 5 de mayo. Son las dos festividades que hacen. El 25 es la patronal. Sí, la patronal, la del Señor de la Encarnación. Ahí, sí. Y el día de hoy, pues esta ya es de la Santa Cruz. Se amanece, ¿sabes? Tras amanecer, ¿no? Sí. Nos tenemos que amanecer aquí con sí. Con el jinete extremo. Bajo ¿A poco sí se amanece en realidad? Sí, amanece. Sí, amanece toda la Qué bueno, y esas tradiciones ya en pocos lugares hay. Sí, no, para mí todavía no comienza eso, todavía falta mucho. Falta que haya toda la raza de los danzas afuera y todo eso. Sí, esto nomás para que se vayan arrimando. Sí, vamos a van arrimando. Empezar a hacer ruido. Así es. Hasta las 7 de la mañana. Claramente Dios, así es. Bueno, dice por acá la familia Lanis Ortega, dice que andas muy guapo, René. No, de todo el tiempo. Creo que es muy guapo, te quedo jugando, tocando. Y por acá dice Juan Collazo, que saquen la cheve, René. No, sí. Invito a los chavos de Caboy para la banda que se vengan a echar unos taquitos al rato, unos taquitos de Esteve. Ven de rato, Javier, echar unos taquitos, papá. Claro que sí, René, no, gracias, aquí, gracias. Tu equipo de trabajo, aquí se viene a cenar, ¿no? Noche vamos a tener taquitos también aquí. Ah, vas a tener taquitos. Sí, vamos a tener taquitos también. Ahí tenemos ya. Ya tienes todo listo. Sí, ya tengo. Qué bueno, René. Sí. Pues bueno, por acá la gente que se está reportando desde la Álvaro Obregón, Yuli García, saludos. Pues bueno, véngase la gente, hombre. Hay rusas, hay elotitos y en la noche va a haber taquitos. Todos, todos. Ya tiene por acá la hornilla, René. Ya tiene la hornilla aquí lista. Hay una lombriz. De rato aquí va a estar la llamarada, oigan. Fíjense nomás el ingenio. Un baño que ya estaba por ahí abandonado, le echaron tierrita, dos bloques por ahí que sobraron de la construcción y vámonos, ahí está la hornilla ya improvisada, allá abajo la base es como de una lavadora. Pues bueno, aquí en México no desperdiciamos nada, todo lo reutilizamos y ahí está el ingenio a flor de piel por allá. Gelasio, ¿ya te ayuda Gelasio qué? ¿Anta? ¿Cómo estás siguiendo el pinche Gelasio? Gelasio me lo voy a llevar ya a la gira de guardaespaldas de Guarura. Compa Gelasio, mándele saludos a la raza. ¿Quieres cachuchas? Vámonos. A ver a todos los norteños, a todos los paisas, acá anda el compa Gelasio que quiere cachuchas. Es más famoso aquí. Eres el más famoso aquí. Más famoso que el extremo. Más famoso que el jinete extremo, el Gelasio. El tremendo Gelasio, que se venga a la raza, ¿verdad Gelasio? A la fiesta. No, ahí está. Bueno, ahí están los saludos. Aquí estaba saliendo para ir ahí, René. ¿Ya lo viste? Bueno, por acá se reporta Víctor Fuentes. Dice saludos para René. Saludos a todos mis amigos, casi todos. Los que siguen el canal, que voy para la banda, son camaradas míos. Ahí salúdame a todos, cabrón. Ya está. Sí. Por acá Gelasio dice saludos para mi novio Gelasio de parte de Noelia de Blas. Ya ves, hasta novia ganchaste ya. Estás apartado, cuidadito y que te andes portando mal porque aquí vas a salir. Aquí vas a salir, Gelasio. ¿Los mariscos está acá? No, pues ya fuimos allá a pedir las órdenes de mariscos allá con el chino. Ahí nos vamos a seguir. Sí, muestra a la gente de aquí al rancho cómo está, se ha cambiado la gente ya. Ahí estamos. Miren nomás, por acá a este lado anda la dancita, pues echándole muchas ganas. Vamos a mandarle saludos. Ándale de parte de Juan Villanueva para el Gelasio del mero Gavilán. Vámonos. Julieta Grimaldo dice saludos hasta Arkansas. Por acá, Yuli García dice saludos para Andrés Camacho hasta Río Verde. Abigail Valderas dice saludos para la gente por allá de Puerto de Clavellinas. Bueno, allá al puerto, la gente del Puerto de Clavellinas. Que se dejen venir ahí a Lázaro Cárdenas el 12 de mayo, ahí vamos a andar en un festejo de cumpleaños, ahí con la familia Catete. Saludos a Roxana. Roxana, véngase a la fiesta, me siga Rox. Véngase ahí a toda la gente de los San Rafaeles, véngase a la Encarnación. Vamos a mandarle saludos a Juan Tobar, acá a Mariela, también le mandamos un saludo. Para Mariela, que se reporte desde Ciudad Mante. Muchas gracias por tus bendiciones, amiga Mariela. Para el amigo Ramón Collazo, y saludos para Gelatina, el Gelasio. Saludos para el compa Fide Collazo, de parte de Juan Collazo.
Aquí anda el compa Gelacio. Gelacio, te manda saludos Ramón Collazo. Y también te está mandando saludos por acá Juan Villanueva, la gente allá del Gavilán. Y a ver si tienes amigos, bueno, Gelacio. Bueno. Aquí están, hijo. Pues es que si te quitas de allá, te vienes acá, ¿no ves? Pero yo te estoy viendo, mira. Aquí te está viendo la gente. La cámara. Ándale, sí. Mi compa Gelacio se viene acá a verse en la pantalla, pero cuando se viene ya no se ve. Ya no se ve, pues es que te cambias, canijo. Pero la gente se está viendo. Aquí. Dale. Mira, toma una foto aquí donde se está buscando Gelacio en la pantalla. Ya para acá, Paquito. Oiga, qué bárbaro, Gelacio. Se anda buscando en la pantalla. Oigan, Gustavo, estamos otra Paquito aquí con Gelacio, mira. Saludos para Gustavo Montana, dice saludos a la gelatina. ¿Qué hubo, Gustavo Montana? Te manda saludos, Gelacio. Y Rodri Torres, dice saludos desde Washington, puro manzanero. Ahí está, compa Gelacio. Acá rato me abraza este Gelacio, de veras. Buen amigo, compa Gelacio. Vamos a mandarle saludos a José Mireles, a toda la gente de la Encarnación. Y por acá hay un saludo para Juan Antonio de parte de Macrina Rico. Dice Rosana, por favor, para Paquito. Vámonos. Ahí te mandan saludos, Paquito. No te vayas, anda Paquito. Acá anda Paquito con todo. Saludos, gente. ¡Vénganse! ¡Es la fiesta! Saludos para Lenzo Collazo, que se encuentra en la casa de la fiesta. Saludos para Araceli Vargas, que está saludando a su prima de Gabriel. Y por acá le vamos a mandar saludos también a la gelatina de parte de Brenda Nena Hernández. Ahí está, si te mandan saludos, oye. Venga, deja. Eres el más famoso de aquí, la Encarnación. Más famoso que el jinete extremo. Ahí está, hombre. La gelatina en acción. Saludos para Yuridia Moreno, que está saludando a la gente de San Mateo. Desde Altamira, Tamaulipas. Vane, que se reporta desde Monterrey. Saludos, Vane. Brenda Nena Hernández, dice que Gelacio es su novio. Se me van a pelear aquí en el Facebook por este caballero. Se andan peleando las muchachas por ti. ¿Cuántas novias tienes, oye? 100. ¿100? Barbarote. Ahora sí te van a chingar cuando vengan. Alina Muñiz, te manda saludos, Gelacio. Harina. Puro Ariad, dice la gente, que andas bien, bien acuariado, puro Ariad. Mi compa José de León dice que te vienes a bailar la danza. Un ratillo más. Bueno, ya está. Vamos a mandar un saludo al compa René Collazo, que se reporta desde Amarillo, Texas. Bueno, mi compa René Collazo, por aquí la gente del rancho le estuvo mandando saludos hace ratito. Allá su carnal también se reportó, no, en una moto hace rato le mandó saludos. Saludos para Ramoncito y el Larry de parte de Alina Muniz. Y el saludo para Lucina de parte de José. Thank you.
Fuentes dice saludos para mi novio Gelacio. Quisiera andar por acá. Danza. Era el novio. Vamos a mandarle saludos también para acá, Gustavo Montana. Está saludando con mucho cariño la danza en la Encarnación. De la danza de aquí de la Encarnación. Pausa también para acá, para nuestro DJ, nuestro ingeniero don Emeterio, que está por acá detrás de la consola. Dice que trae un aparato de los 40, fíjense nomás, echando ruido. Este aparato, cuando yo tenía 15 años, lo compramos y ya tiene, pues sí, como unos 40 años, yo creo. Es de los Raxos antiguos. Nomás que lo modificamos para pues poner los sones a los muchachos. Sí, ya está modificado, ahí le vimos, ¿verdad? Que ya le hicieron el invento mexicano, ya le pusieron por ahí para que acepte las memorias. Aquí estamos poniéndole la música. De los ahí va a seguir por hartos años más ese aparato, don Emeterio. Pues aquí tratamos de conservarlo para en estas fiestas. Se los ponemos aquí a la gente que escuchen la música. De los sones, ¿verdad? Claro que sí. Así es, amigo. Bueno, aquí seguimos con ustedes, don Emeterio. Y de este ladito, pues bueno, de los amigos que andan por acá preparados, que vienen también a la danza. Acá están los grandes de aquí del rancho. Un ratito más van a estar danzando. Ánimo, ánimo, viejones. Un ratito más les toca a ustedes. ¿Ustedes de dónde son, oiga? Un saludo. ¿De aquí del rancho? Aquí del rancho, sí, que la Encarnación, nomás ahorita ya vinieron muchachos. Ya siguen ustedes. Nomás que estamos tomando pura agüita porque ya pusieron ley seca ahorita. ¿Y ahí ley seca? Sí, no hay cervecita, pues echamos una. Hasta la noche nos vamos a echar con Cristina. Ándele, hasta la noche. Va a llegar mi hijo por acá. Nos llega un saludo para el Chino. ¿Dónde anda el Chino? Ahí está el Chino, ahí está. Al Chino. El Chino está bien. Ah, don Emeterio es el Chino. Bueno, por acá dice Macrina. Le manda saludos, Macrina, oiga. Sí, saludos para el Chino. Está bien, hija, aquí estamos. Estamos aquí en la fiesta. Un saludo para ustedes, todos los que nos están viendo por allá. Pues parece que están vivos aquí en la fiesta, ¿verdad? En un rato más se pone más bonito, empieza a llegar la gente un rato más. Claro que sí. Ahí tenemos enchiladas al rato, los puestecitos. Venden muchas cosas como frutas, enchiladas, al rato ver tacos y todo eso. Así es la tradición aquí en esta comunidad de la Encarnación, municipio de Isabel Maíz, San Luis Potosí. Ahí está. El saludo de parte del amigo Chino que está en la consola digital. Y bueno, déjenme decirles, ya llegaron por acá los que eran más grandes, estarán también un ratito más participando en la danza. Ya dijeron que aquí anda parte de Estrella Ortiz, el saludo para Iván. Ahí está el compa Iván, ahí le mando saludos, Estrella Ortiz, compa Iván. Saludos a los amigos que no vienen, que se encuentran en Austin, Texas. Ándele, los que andan en Austin, saludos. A todos, a mi amigo Aurelio, que ya también, que se encuentra en Austin, Texas. A todos en Estados Unidos. Claro que sí, mi amigo. Vamos a bailar la danza, Kiri. Un saludo para ellos. Un ratito más bien. Nos tocó bailar ahora, están aquí. Les tocó bailar. Y de este ladito están los antojitos. Ya dijo por acá el amigo el Chino que pues va a haber también enchiladas. Pero lo más tradicional son los cueritos. Allá viene la pollera de aquí de la Encarnación. Ya llegó bien cargada por allá. Saludos por acá para mi amigo Edgar Gutiérrez, que se reporta desde Houston, Texas, con un saludo para la raza del San Rafael Carretera. De ratito se vienen esos del San Rafael para acá. Saludos para Pablo Luna Requena, que se reporta desde Tampico, Tamaulipas, para Nelson Zapata. No han llegado los caballos, por ahí han de venir, un ratito más vienen los cuacos. Acaban de vender frutita también, aquí están los mangos, estos les van a encajar un palito y con chilito y limón. Bueno, amigos, pues hay muchos puestecitos, ya están llegando los puestecitos aquí alrededor.
acá está otro puestecito más. Saludos para Lola, de parte de José Mireles. También para Ivana, que está saludando al amigo Iván desde Austin, Texas. Y por acá el saludo para Ángel Maldonado, que está saludando a la raza del custodio. Para Rosy Moreno, que nos manda saludos para el amigo Iván. Para Erika, que también está muy, muy presente aquí en la transmisión. Para Albina Muñiz. Para Lucina Zúñiga, de parte de su nieto preferido, el Mario. ¡Vámonos! Y mira nomás toda la chiquillada aquí en la Encarnación. No duermen, oiga. ¡Ay, hartos chiquillos y chiquillas! ¿De qué familia eres, amiga? De Faustino. ¿Eres hija de Faustino? Ajá. ¿Faustino qué? ¿Qué se apellida? Faustino Collazo Mesa. Ah, de Faustino Collazo. Ajá. ¿Tu mamá cómo se llama? Irene Collazo y... Irene Collazo Maldonado. Vámonos, puros collazos. Entonces te apellidas Collazo Collazo. Ajá, yo me llamo Ashley Yanes Collazo. Ashley, bueno, Ashley. Es bueno, que se la pase muy bonito. ¿No vas a danzar, Ashley? ¿No? Y acá, mira, la que anda en el centro de la danza. Amiga, ¿cómo te llamas? Geratil Guadalupe Alpírez Hernández. Vámonos, aquí andan de los Alpires. Pero aquí hay gente conectada, sí, de los Alpires. Saludos para Gustavo Montana, que se reporta desde Houston, Texas. Y miren nomás todos sus chiquillos y chiquillas que andan aquí. Todos revolcados, hombre. Juegue y juegue por acá. El saludo para Larry, dice el más guapo, de parte de Estrella Ortiz. Ah, aquí anda el Larry. Larry, mándale saludos a Estrella. Es el Larry. Allá atrásito, miren nomás cuánto chiquillo anda también. Amigo, ¿cómo te llamas? Iker Iván Mireles Collazo. Collazo, hombre. Collazo. Por allá también oí que los Alpires andaban aquí. Acá hay más chiquillos, eran más. Chiquillos. Bueno, amigos, vénganse a la fiesta, hombre. Va a haber muchos cueritos. Acá hay más cueritos. ¿Cómo se llama tu papá, Iván? Ramón, vámonos. Saludos para el amigo Ramón. ¿Dónde anda Ramón, Larry? En el otro lado. En el otro lado. Vámonos. Amigo Ramón, aquí le manda saludos a este gordito cachetón de la Encarnación. No es su hijo. Eso. Saludos para el amigo Oscar García, la cuata de A de Palomas. Vamos a mandarle saludos también a Mauricio Collazo, dice saludos para los de la Encarnación desde Houston, Texas. ¡Qué obole! Puro collazo, pura collazada, hombre. Saludos para Luis Montalvo, que está saludando a toda la gente de aquí de la Encarnación. Pues bueno, acá a este ladito va a haber, no sé si sean piñas coladas o cómo vayan a preparar esa piña. Se me hace que van a ser vasos de vasitos de piña. Ya está humeando por allá el fogón donde van a cocinar. Donde van a cocinar los taquitos y las enchiladas, oigan. Aquí ya tienen preparados los limones. Acá está humeando ya el fogón. La cocinera, ¿dónde está la cocinera de aquí? Ay, ¿qué es cocinero o qué? Ah, por allá está en el carro, dicen. Vámonos. Pero bueno, ahorita viene la cocinera un poquito más a echarle más lumbre de aquí para cocinar los taquitos. Mientras tanto, pues bueno, ya está la gente preparada aquí para recibir a toda la gente que se venga a disfrutar de una tarde de fiesta. ¿Qué, amigas? ¿Quién vende aquí o qué? ¿Qué dice, amigas? ¿O son para llevar o qué? ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo está? Aquí andamos con ustedes en la fiesta, oiga. Está bien, estamos bien. Viendo las tradiciones que tienen aquí en la Encarnación. Oh, sí. Ya vi que varios trajeron ya sus puestecitos aquí. Sus mesitas, como ustedes les dicen. Ándele, no. Y pues bueno, para recibir a la gente, ¿verdad? Está bueno, seguro, gracias. Que se vengan. Sí, No, bueno, viene a ver a mi hermano. Sí. Ah, sí. Ándele. ¿Usted de qué familia es, mi amigo? De los Collazos, o sea. ¿Dónde viene usted? De Ciudad del Maíz. Ah, pues el Chaparro, ¿no? Ah, ¿conoce el Chaparro? Sí. Es mi hermano, él. Ándele, mire, sí. Nomás. Pura collazada, entonces. Pura collazada, oiga. Sí. Muy bien, no, pues mire, estamos transmitiendo en vivo. Mándele saludos a su familia, a la gente que lo está mirando. Oh, sí. Sí, lo está mirando. Bueno, y saludos para todos mis hijos, los que se encuentran allá por Estados Unidos. Ándele, ahí está. ¿De parte de? De parte de Juan Collazo. De parte de don Juan Collazo, sí. Que aquí anda presente. Sí.
Sí. Bueno, ahí está Don Juan. Ándale, sí. Gracias, eh. Oigan, también va a haber elotes asados. Acá están humeando ya los elotes. Aquí están ya humeando los elotitos. Las cocineras se fueron, hombre. Por allá andan echando novio las cocineras. Amigos nuestros, miren nomás. Estas son las fiestas de rancho. Ahora seguro que sí. Órale. A ver qué. Te van a pagar este para prender. Órale. Ya lo no estoy sin los conectos. No, desconectar de ahí. A ver, está. Ahora sí va a haber música de vara, señores. Vámonos, ahora llegó sí, la música de vara. No hay música de vara aquí. Aquí va a haber música de vara por parte de un amigo. Matada del viejo también va a haber. ¿De dónde vienen, Don Juan? ¿De dónde vienen los músicos? Sí, pues de Padilla. De Padilla, desde Padilla. Y es un amigo de los meros buenos, ¿no? Claro que sí. Este viejón es de los meros buenos. Deje, traigo, papá, por eso estoy aquí con él. ¡Qué óvole! Bueno, no, pues es que nosotros así hacemos. Así es la costumbre. Y por eso le dijimos que él es amigo mío de la infancia, no es. No es de ahora. No es de ahora. Ándele, muy bien. Aquí están ya los señores que vienen a entonar los sones de los Rosales, ándele de allá de Padilla. De Padilla. Este viejón es. Saludos a la gente de Cerros Blancos de parte de Araceli, también un saludo para Chico Ortiz Sánchez. Está saludando a la raza de Risco en Seca. Vámonos, ahí está la gente que se reporta. Homero Ortiz dice saludos para el padrino Juan Mireles. Aquí anda Don Juan Mireles echándole ganas. Alistándose por acá de este lado con los señores músicos que, bueno, vienen a tocarles en vivo a las danzas que se presenten en este día aquí en la fiesta grande de nuestra Santa Cruz. Es el mejor amigo que tenemos. Yo comí un Yo lo hasta una ocasión vino a tocarme hacia su casa, ¿sí es cierto? Vámonos. Amén, saludos para Ismael Muñiz. Saludos para el amigo Ismael Muñiz. Vámonos. La raza aquí anda de este lado, viejo. Saludos para mi tío Mister Ismael Muñiz. A mi tía Diana Hernández. Ya por Fort Worth. Ya nos vemos. Vámonos. Los sobrinos son los que pagan, pues. Claro que sí, ¿no? Pues ahí está toda la sobrinada ya. Los que están por acá patrocinando la fiesta. Sí. Saludos para Amado Collazo. De parte de Gumaro Collazo. También por acá nos llega un saludo para Erika. De parte del Brandon Zapata. ¿Dónde está Erika? A ver, por acá de este lado vamos a buscar a Erika. Aquí debe andar Erika. Bueno, a toda la muchachada que están preparando las muchachas. Vienen de nuevo las muchachas de aquí de la Encarnación. ¿No se mojaron, muchachas? Sí. ¿Sí se mojaron? Ya hacía falta la agüita aquí en la Encarnación. No, se mojaron. ¿Se mojaron? Aquí en el no tenemos agua. Eso, bueno. Estos son los meros. Queremos que le den los trabajos al violín, ¿no? Para... Bueno, aquí anda la gelatina, el más guapo de aquí de la... Quítate, el más guapo de aquí de la Encarnación. Quítate, güey, porque no es que él va a grabar, güey. ¿Qué él anda grabando, güey? Pero anda grabando, güey. No importa. Gelacio. ¿Qué traes, Gelacio? Ánimo, Gelacio. Mira, anda grabando el hombre. Gela. ¡Ay, Gelacio! ¡Quítate, güey! ¡Aplácate, Gelacio! ¡Por un lado, hombre! Este es el Gelacio, sí, que me anda supervisando todos los movimientos aquí en el rancho. Fernando, el Gelacio, bueno. Saludos para toda la paisanada. Son originarios de este rinconcito de nuestro México. ¡Gracias!
saludo para Sabina Rico, para Marlene Collazo y toda la collazada. Poco a poquito se está acercando la gente, ya llegaron más danzas, ya llegaron para tocarle en vivo desde Padilla. Ahora sale, están por acá de este lado. Thank you.
ánimo, don Juan. No, pues yo aquí estoy con mi cementerio. Lo que pasa es que, pues a veces nos agüitamos mucho, ¿verdad? Porque mucha gente no funciona como nosotros queremos. No, porque nosotros, mire, con hambre y con feria y todo eso, porque se haga esta fiesta de cerveza. Claro que sí, como debe de ser, oiga. Sí, a nosotros no nos importa mucho. Todo el pinche dinero va de paso. O dígame si no. Claro que sí, tiene toda la razón. El pinche dinero va de paso. Por eso se hicieron las monedas, para que rede. Para correr. Ojalá y todo el tiempo estuvieran nosotros, pero desgraciadamente al rato se van a acabar. Mientras anden aquí, oiga, hay que echarle ganas a la fiesta. Apoyar a lo que usted no ha visto que en mi troca vine a tirar agua. No me importa. Ya dijo don Juan, ánimo, ánimo. Y no tengo afloje. Nada. Exacto, don Juan. Ánimo. No tengo nada, nomás. Ánimo. Bueno, ahora sí, ya encontramos gente por acá en los puestos, oigan. Acá están los que están vendiendo los cueritos, los elotitos. Bueno, que se venga la raza a disfrutar de todos los antojitos mexicanos aquí en la Encarnación. Los que estén por aquí a los alrededores, vénganse, vénganse. Ya llegaron los que venden, oigan. Hace rato venimos y nomás estaban aquí los puestos solos. Mire, ya va corriendo, pero ya la vi de... Allá va. Oigan, pues bueno, nos dio un susto el agua, oiga. Nos dio un susto el agua. Fue poquillo, de perdido para aplacar el polvo. Sí, más para calmar la tierra porque estaba bien suelta. Estaba bien suelta, se puso bueno para que los muchachos le dancen bonito. Sí. Aprovechen y mándenle saludos a sus seres queridos que los están mirando, mi amigo. Ah, pues yo no tengo seres queridos de ningún lado. ¿De ningún lado? ¿Todos no, están aquí o qué? Aquí andan todos bailando. Ah, bueno. ¿De qué familia es usted? De aquí, de los Collazos también. De los Collazos, vámonos. Bueno, señores Collazos, muchachas Collazos, les mandamos un saludo al nombre de acá de mi compañero. Ay, para la flaca, dile ahí para la flaca. Para la flaca. Que radica en Amarillo, Texas. Ándele, la flaca que anda por allá en Amarillo, Texas. A los primos por igual también, hay los hijos del 8. Ándele, ¿de quién? ¿Del 8? Del 8. Oiga, puros apodos aquí en el rancho, ¿verdad? Sí, así es, para que no conozcan a uno. Sí, qué ingenio tienen, oiga, para ponerle apodos a la raza. Y a mí me dicen el taco. ¿El taco? Sí. Ándele. Sí. ¿Cómo ven? Sí, bueno, ahí está. El saludo de parte de mi compa el taco para todos los Collazos, toda la gente que anda por ahí en Amarillo, Texas. Y bueno, todos los primos, ¿verdad, viejo? Así es. Eso, ya dijo. Yo le mando saludos a mi hermana que está incluso en Texas. Muy bien. Y a mi papá, Gorgón y Sánchez Contreras. A don Gorgonio Sánchez Contreras, ándele. ¿Y su hermana se llama? Elicia Sánchez. Elicia, te mandamos saludos desde aquí, desde el rancho. Desde la Encarnación. Gorgonio Sánchez y Carlos Sánchez. Claro que sí. Claro, bueno, ahí están los saludos de parte de acá de mi compa, el Taco, que también anda acá todo el día de hoy. La taquera se fue, corrió. Ahí está. Aquí dejó el fogón a todo lo que da y se fue corriendo, le tuvo miedo a la cámara. Ahí está humeando, más de ratito van a ver enchiladas para que se vengan los de los San Rafaeles, vénganse a la fiesta. Ya dijeron que va a haber enchiladas, va a haber taquitos de bistec. Y bueno, vamos a mandarle saludos por acá a Fernanda Maldonado, que se reporta desde San Antonio. También para Rogelio de parte de su hermano Marcos Antonio Guevara Galanza. Claro que sí, acá están los viejones del rancho. Se malpasa el hombre, mírenlo. Viejos más grandes. Echando frutita. ¿Cómo se llama, mi amigo? Se llama Román Maldonado. Ramón, ándele, don Ramón. Oiga, pues un gustazo andar aquí con ustedes, conociendo sus tradiciones. Sí, no, hombre, está bien aquí que nos visiten, hombre, está bien, hombre. Se me hace que usted fue de los primeros aquí en la Encarnación, oiga. Sí, ahorita ya paso de 90 años. ¡Ay, juela! ¡Qué bárbaro! Y camina y toda la cosa. Sí, no, oiga, todavía le estoy diciendo a este muchacho que ese mezquite está bueno tumbarlo ya. Nomás que no tuve tiempo. Y usted sí va a traer el hacha para tomar este mezquite.
Miren, estos mezquites que están por acá ya están secos. Ya están buenos para la leña. Y acá está el mero bueno que dice que se te va a traer la hacha. Pura leña. Con el hacha, oiga. Motosierra no. Sí, no, hombre. Yo todavía ese mezquite lo tuvo con hacha. Con hacha, Y todavía puedo agarrar un talacho todavía. Me todavía. Dice. Y los muchachos me dicen, oye, pero ¿cómo todavía? Le dije, no, pues yo siento que me tienen todavía, aquí ando andando. Dice, qué bárbaro. ¿Cuál es su nombre, mi amigo? Mande. ¿Cómo me dijo que se llama? Ramón Maldonado. Ramón Collazo. Maldonado Collazo. Mire nomás, don Ramón Maldonado Collazo, que va a cabalar 91 años. Sí. Oiga, pues qué bárbaro, ya muchos años y todavía vamos a sacarle, tiene el valor de venir a tomar estos árboles. Nos dan un denerito ahí en la carretera, en San Rafael, ahí en la campesina, y los muchachos que me conocían de más allá. Y todavía dice que el sombrero se lo robó. Ya no. Ya hay muchos muchachos que ya no hay de la edad mía, ya fueron. Los otros muchachos me dicen, oye, todavía andas andando. Bueno, pues yo siento que te iba a querer que ande andando. ¿Cómo? Tengo que andar todavía aquí andando. Digo, pero todavía puedes caminar así. Así. Sí, todavía agarro un hacha. Todavía agarro un talache. Aquí ya nadie quiere participar. Eso me dice, más una buena hacha bien afiladita. Eso me lo sabía tú ahí. Más que nosotros, sí. La tradición. Es lo que con el hacha bien afilada viene. Sí, y con la regla. Sí, con una hacha bien afilada. Yo lo tuvo ahí, eso me quité. Ahí nomás despacito ahí. Los tumbos con la chile, o aquel otro libro que los tumbos, los mezquites ya que ya no están bien, aquí se hace la fiesta. Nadie le dice nada. Y esos mezquites, pues ya no están bien, hay apenas otros arbolitos. Ah, qué bárbaro, don. Oiga, entonces, ya los muchachos de su época ya no quedan más que ustedes, muchachos. No, ya, te digo que ya unos allí, nomás hay uno como unos 3, 4. Digo, oye, los otros muchachos, digo, ya se fueron. Ya se fueron los otros muchachos. Hola, la canela. Bueno, más queda usted de muchacho. Yo les digo, bueno, pues aquí andamos todavía aquí andando. Digo, bueno, ya tenía ratito, me quería venir para acá, nomás que todavía no llegaba la música ni la música de vara. ¿Falta una danza, Juanito? La música de vara y la danza. Ah. Usted oyó los violines y se vino entonces. Sí, ya oye que rechinaba y dije, ya me voy a estar ya. No. Qué bueno, oiga, qué bueno. No, pues qué gusto conocer personas así como usted, ya de experiencia, oiga, y que tengan todavía ese empuje. Sí, yo digo que a los muchos muchachos no tienen. Yo digo a los muchachos, no, miren, yo fui borracho, pero oiga, yo nunca supe un pleito. Ey. Nunca, bien, nunca peleé yo, oiga. Nunca peleó, no por eso. Pero miren, los amigos que tenían ahí en ese rancho de San Rafael, peleaban, oiga, pero yo en ese ratito estaba solo, soltero, yo andaba echando bailada. Sí. Y ellos ya hacían los pleitos, ya cuando yo salía ya... Ya se había acabado la tribuca. Ya se había acabado el pleito. Y es que nunca, oiga, nunca me hallé en un pleito con... Ahí tengo muchos familiares, yo en los 3 ranchos, ahí en la cartera. Ahí tengo familiares yo, qué en los 3 ranchos, sí. Ahí tengo familiares. Pues es que él no. Y los 2 partidos estaban gruesos, oiga. Sí. Y los 2 partidos ahí, de rancho matriz y la carretera, los 2 partidos estaban cabrones. Ay, suela. Y ahí estaban gruesos, era mucho partido. Y, sí. Y cuando se agarraban de ellos, oiga, Dios, que, bien, oiga, se embragaban los pelados, oiga. Sí, eran bragados. Sí, ahí en ese rancho del Tepeyá, que está cerquita. Ahí mataron 2, ya hay casi juntos, oiga. Sí. Pero en ese rancho, porque se fueron, tomamos una fiesta, un baile allá. Sí. El rancho cerquita, Tepeyá, de ahí, de San Rafael. Y se fueron, ellos antes que casi cayeron juntos los 2, oiga. Sí. Pero lo están grabando, no, acuérdese. Pues qué bien, oiga. No, pero son cosas que pasaron ya hace muchos años. Son historias de aquellos años. Oiga, sí. Pues qué bueno que usted nunca fue de pleito, andaba mejor en la bailada. Sí, sí, oiga. Ya para cuando salía del baile ya se había acabado. Que andábamos en la bailada. Ya cuando salía ya decían, oye, me andaban chingando. Le dije, pues yo andaba bailando. Yo andaba bailando. Usted andaba bailando, usted no supo eso. Ay, que la caniga. No, pues qué bueno, que tenga energía, oiga. Y bueno, ya sabe, aquí está la leña. Vinieron a grabar. Ya aquí estamos grabando, no, aquí estamos transmitiendo. No, es que viene ya de... ¿Cómo ve? Está bien, oiga. No, pues aquí cuando usted andaba en aquella época de muchacho, oiga, había menos casas en el rancho. ¿Cómo? Oh, sí. Había poquitas casas aquí en el rancho. Ah, no, aquí más había, aquí ni calle sabía, oiga. Ni calle sabía. No, aquí el rancho estaba bien chiquito, no había ni calle, estaba una casita como aquí, otra como allá, oiga. Sí. Aquí estaba el rancho bien chiquito, no, ahorita ya hay más gente ya, oiga. Qué bueno. ¿Cómo sí, cuántos oiga eran en aquella época, oiga? Sí. Unas 4 o 5 casas. Sí. Aquí ahora sí, al ranchito, ahí de perdido hay callecitas, no, porque el otro día había puras vereditas, oiga, puras vereditas. Ajá.
Y sí. A pura carreta nomás. Hijo de la canita. No, y luego a puro pespunte. Sí. Qué bueno, ya. No, pues ¿cómo? Aquí vamos a andar con ustedes disfrutando esta festividad y sigue escuchando la música. Sí. La música que le gusta, la música de barrio. Sí, oye, la música, no, me viene porque dije, ahí está ya jalando la música. Yo este lo he visto muchas veces. Sí, no, donde quiera no lo encontramos al amigo. No, lo que pasa es que, como me dijo, un pelado me dijo, ¿cuántos hijos tienes? Le dije, 10. Dijo, ¿todos vivos? Le dije, pues, unos vivos y otros pendejos, pero pues, ahí está el jale, ¿verdad? Pero 10 tuvo de sí, familia, qué bueno. 10 de familia, y entonces le dije, nada, pues, pero no, muchacho, no está bien. Mira, si uno te platicara de la vida de uno, yo anduve como gelacio, ¿verdad? Usted, ¿de aquí se acuerda que yo fui arrimado todo así? Y todo el tiempo andaba de arrimado todo. Las muchachas no me querían porque era pobre. Mira, toda mi vida, ¿no? Ponle que no ha sido rico, pero todo el tiempo ha tenido manera de vivir. Qué bueno, mi amigo. Pues bueno, sigan disfrutando de la fiesta. Síganla pasando bonito. Aquí estamos con ustedes. Eso. Gente que se encuentra en el estado de Texas, especialmente para mi hermana, mi hermano. Claro que sí. ¿Cómo se llaman? Mi hermano se llama Rey Maldonado, mi hermana también. Ándele, para la familia Maldonado, para Rey Maldonado y para su hermana. Uh-huh. Muy bien, pues bueno, ahí están los saludos de parte de la gente de aquí de la Encarnación. Gracias. Sigan disfrutando de la fiesta. Gracias. ¡Ánimo! Gracias. Seguro. Mire, no creo que todos. Aquí estamos con usted, don Juan. Y bueno, por acá ya están participando la danza de los muchachos de aquí, del rancho de aquí de la Encarnación. Vamos a mandarle saludos a Noelia, dice saludos para mi abuelito. Ándele para Ramón Collazo. Ahorita le hacemos llegar ese saludo. Noelia, ya llegó. Don Ramón dice que va a venir. Que va a venir a quitar los mezquites que ya están buenos para la leña. Con el hacha bien afilada a sus 91 años. Compa Jorge Muñiz dice saludos para mi papá Mon. Ahí está el amigo Mon. Bueno, mis amigos, estos muchachos de la danza traen todo el brío por delante. Mira nomás qué bonito danza. Saludos para Gustavo Montana de parte de Miguel Ángel. Aquí hay saludos también para Ildefonso Camarillo, dice. Saludos para Alfredo Maldonado Muñiz, que no lo ve. Acá vamos a mandarle saludos también para los Guevara de parte de Marco Antonio Guevara. Miguel Ángel Collazo de parte de Gustavo Montana, para Jamie Rico hasta San Rafael Matriz y para Karina Muñiz hasta la Encarnación desde la Calzada, Texas. Se reporta Alison Moreno Muñiz. Ahí nos vemos en la fiesta de la Calzada. Apúntenle en la agenda. Ahí estaremos en la fiesta de la Calzada, también la fiesta patronal. De parte de Jamie Rico, el saludo para todos los collazos, que hay bastantes, oiga. Por acá para Homero González, para Juana Saavedra, para el amigo Efren Mesa, que está mandando un saludo para Rigo Collazo, para Eladio Collazo. Y por acá, pues bueno, saludos también para José Roberto Reyes de parte de... Saludos para la gente que nos mira desde Cerrito. Hortensia Collazo por allá desde Cerrito reportándose con un saludo para José Roberto Reyes. Bueno, amigos, seguimos con ustedes y vamos a mandarle saludos a la danza de caballito del Tepe de parte de Yair Vázquez, que por aquí anda. Vámonos, la danza de la Encarnación presente. Ánimo, ánimo, viejo. Y dele vuelta.
muchachos. De parte de su carnal Arco Antonio Guevara Galanza. Un saludo también para Pedro Herrera Tobar, que se reporta desde Nueva York. Y el saludo para Don Pablo de los músicos. Ahorita lo checamos ahí con Don Pablo Jesús. Saludos para Erika Moctezuma. Linda danza, ya nos encarga el número. Lo vamos a comentar a los muchachos que les pasen el número. Thank you.
parte de Rodrigo Rosales, que se reporta desde Dakota del Sur. Vámonos, Reyes, con un saludo. Saludos también para la cuñada Verónica Guevara Galarza de parte de Giovanna Hernández. Saludos para Luisa Collazo Ortiz de parte de su nieto Marco Antonio. La quiere mucho. Para toda la raza de la Encarnación y San Rafael Matriz de parte de León. Mis amigos, pues aquí poco a poquito va saliendo la gente a disfrutar un ratito de las danzas y de todo lo que esta fiesta conlleva, de los antojitos mexicanos. Señora linda, ¿cómo estamos? Bien, señor, ¿cómo le ha ido? Aquí estamos muy contentos, oiga, conociendo de sus tradiciones. Qué bueno. Estamos viviendo con ustedes esta bonita fiesta. Y ya pues está alegrando más, ya está llegando más gente, más danzas. Sí. Y los músicos también ya llegaron. Ya llegaron los músicos, esos eran los que estábamos esperando todo el día. Todo el día lo estaban esperando. Pues bueno, ya están aquí y pues ya se escucha diferente, más alegre la fiesta. Ah, no, sí, fíjese que ¿usted sí. ¿Usted es de aquí del rancho, oiga? No, de aquí no. ¿De dónde es usted? Ya de San Rafael Carretera. Del San Rafael Carretera. ¿Allá vive o se la trajeron para acá? No, allá vivo. Allá vive usted en San Rafael Carretera. Allá vivo, ya. Hoy se vino nomás a la fiesta. Sí, nomás vinimos a la fiesta. Qué bonito. Sí. Ya. Pues bueno, le mandamos un saludo a toda su familia de allá, de los San Rafaeles. Ah, Lili, gracias. Y que disfrute mucho de la fiesta. Y igual usted también. Claro que sí. Bueno, seguimos aquí con ustedes, los muchachos que andan acá atrasito. De aquí de la Encarnación, mi amigo. Anda cansado, oiga. Ya cansado. ¿A qué horas empezaron a danzar? Como a las 6:30. A las 6:30 de la mañana. 6:30 de la mañana empezamos a sacar danzantes. Y pues anduvimos ya todo el día. Todo el día ya. El sol. Y luego pues les tocó a ustedes el sol fuertecito. La polvadera, el aterradero que estaba, oiga, cuando llegamos nosotros. Y sí. Y ya ahorita, miren nomás. Se vino la lluvia y... Vino a emparejar, ¿verdad? Ya emparejó. Qué bueno. No, pues hay que echarle muchas ganas. Enhorabuena. Sigan danzándole bastante. Ya llegaron muchos relevos. Sí, ya. Es que ahorita se la van a llevar más tranquila. No, sí, a descansar más. A descansar más. Nosotros vamos a bailar. Bueno, ánimo, ánimo, mi amigo. Saludos para toda su familia. Y bueno, ya dijo mi amiga que de ratito va a bailar. No, andaban cansados los muchachos de aquí de la Encarnación. Eran los de casa y les tocaba nomás a ellos andar danzando. Señora linda, ¿qué vino a vender? Un saludo para Arnulfo Rico, que se encuentra en Houston, Texas, de parte de su mami, que lo quiere mucho. Arnulfo, te manda muchos saludos tu mamá. Besos, abrazos y apapachos. Y para mis hijas que se encuentran en Río Bravo, Tamaulipas. Vámonos hasta Río Bravo, Tamaulipas. Bravo, bravo. Claro que sí. Bueno, pues un saludo enorme para todos ellos. Para todos mis hijos. Bienvenidos. Tenemos muchos. Para las novias. Novias. No, para las 100 novias que tienes. Les mandamos el saludo a todas ellas. Ella. De parte del más guapo de aquí de la Encarnación. Vámonos. Amigos, le vamos a mandar por acá un saludo para Rubí Rico de parte de mi compa José Manuel. Manuelito, ¿cómo anda mi compa?
y a los que se amanecen en los bailes aquí en los San Rafaeles. ¡Qué bárbaro! Para Jennifer Arisbet Guevara Tobar, de parte de Rubí, el saludo. Ah, por acá dice Jennifer, a ver, ¿para quién, Jennifer Arisbet Guevara? Dice para la señora Tanita, a ver, ¿quién es Tanita? ¿Quién es Tanita? Doña Tanita, le están mandando saludos. Jennifer Arisbet Guevara Tobar, dice saludos para la señora Tanita. No, muchas ya gracias, vieron, doña Tanita. Ya ven, no se esconde, doña Tanita. No, yo no me escondo con nadie. Claro que sí, pues bueno, ahí les mando saludos también. Doña Tanita. A toda la gente que la conoce. Me conoce bastante gente. Claro que sí. Saludos para todos ellos. Mando saludos a todos mis hijos y a mis hijas. Ándele, claro que sí. Que tengo también por allá en otro lado. Todos los que andan en la Unión Americana, aquí les saluda con mucho cariño la señora Tanita, que anda de fiesta. Claro que sí. Vamos a saludar por acá. Ay, Dios. A el amigo Natividad García. Allá nos vemos el 12 de mayo en Lázaro Cárdenas. Toda la gente de los alrededores, váyanse alistando porque vamos a tener baile. Llegan por allá los dos primos y se me olvidó el otro grupo. Hay dos agrupaciones grandes ahí. Bueno, acabar pronto, hay fiesta todo el día. En casa de la familia García Catete. Bueno, allá nos vemos en Lázaro Cárdenas, 12 de mayo. De parte de Griselda Rico, el saludo para la mami Sabina y la abuelita Luciana. Vámonos. Pues bueno, amigos, este es el carrito ya de el señor Chino. Acá anda de este lado el amigo Chino, que bueno, le tocan las giras aquí en con las emblemáticas tortas de repollo, porque es más repollo y mayonesa que nada. Así dice la raza, Chino, carne. Así dice la raza. Más carne. Más carne, qué Chino. Oigan, ¿qué les cuento? El Chino traía el Chino Móvil pintado de blanco, lo pintó de azul. Yo pensé que el Chino ya se iba a dedicar a la venta de mariscos. Pero no, ya me dijo que no, que ya es cambio de, pues ya de aires, ¿verdad, Chino? Cambio de aires. Y por eso lo pintó de azul. Así es que no se confundan, aquí está el Chino Móvil. Es el que anda en todas las pachangas, en todos los bailes en diciembre. Ahí las donde tortas. Vean el Chino Móvil, acérquense a las tortas. Ya dijo que traen más carne que nada. Ándale. Por acá está. Nada de repollo. Nada de repollo. Bueno, ahí pura está. Carne. Oye, Chino, ¿cuántas tortas son las que un cliente, un solo cliente te ha comprado? Las más que te ha comprado un solo cliente. 25. Oye, no, pues qué bárbaro, ¿no? Pero sí, sí, hay y gente otros que de 15, de 10. Gente que viene del otro lado y que quiere, ah, Chino. Sí, no, y esos llegan y te las apartan, canijo. Si no, esas compran hasta 2,000 pesos de tortas. De puras tortas. Puras tortas. Llegan y te las apartan para cuando salen, ya ándale, las tienes listas. Ey, ya todas apartadas. Unos 3, 4 clientes así. Ay, no, pues qué bien. No, ¿qué crees que sí nos ha pasado? Que salimos de los bailes y no hay nada. Ya no hay. Ni sabritas, ni nada, todo no se acaba. Así es diciembre, Chino. Ey. Bueno, pues aquí les mandamos un saludo a todos los paisanos. Ándale, ahorita que no nos olviden en toda esta temporada, ¿verdad? Sí, todos los de aquí, todos los de allá. Ándale, ahí está. Ey. El amigo Chino, hombre. Cambió el Chino Móvil, era blanco, ahorita ya lo pintó de azul. Pues bueno, es el Chino Pitufo. Hombre, le traigo a carrilla al Chino, porque le decía que si vendía mariscos, porque lo había pintado de azul, nomás para hacerlo repelar. Pues bueno, de la gente que anda en todos los bailes. Por acá vamos a saludar a la gente que nos está acompañando. Ya se está acercando la gente aquí a la fiesta, por aquí la gente grande de aquí del rancho que se vino a disfrutar de las danzas. Miren nomás, mira. Señora linda, ¿cómo está? ¿Contenta de estar de fiesta, oiga? ¿Sí? ¿Cómo se llama usted, señora? Eluteria Villanueva Rosales. Ah, Villanueva Rosales. ¿De aquí? ¿De dónde viene? Del Gavilán. ¿Del Gavilán? Sí. Vámonos, se vino la gente del Gavilán. ¿Viene acompañando a las danzas? Sí, vine acompañando a las danzas. Qué bueno, oiga.
Que se venga más seguido para acá a disfrutar de estas fiestecitas. Estoy con esta hija y mi hija. ¿Es una hija que se vino para acá? Se la robaron, oye. Se la robaron para acá. ¿Ya cuántos años que se vino? 32. 32 años. Hace 32 años se la trajeron para acá. ¿Extraña el Gavilán? Pues ahorita ya no, porque ya soy más de aquí. Ya es más de aquí, pero cuando se vino se iba. Ah, sí, claro, me extrañaba. Qué bueno. Sí. Oye, pues le mandamos un saludo enorme a toda la gente por allá de El Gavilán. Hay mucha gente aquí conectada que les gustan las tradiciones de aquí, esta región. Gente del Gavilán, de Cerros Blancos y de aquí de los San Rafaeles. Pues bueno, sigan disfrutando la fiesta, pásensela muy bonito. Gracias. Y el saludo para su familia, ya. Ah, pues para saludos para mis hermanas que están en el otro lado, mis hermanos que los quiero mucho, que estamos disfrutando aquí la fiesta. Vámonos. Y saludos para mi esposo que está en el otro lado. También su esposo. Sí. ¿Cómo se llama su esposo? Se llama Gregorio Mesa. Ándele, amigo Gregorio Mesa, le mandamos un saludo cariñoso de parte de toda su familia, sus chiquillas que aquí andan, las trenzudas que se vinieron a bailarle a la Santa Cruz y por supuesto de parte de su señora esposa que acá está de este lado. Claro. Y bueno, la gente del Gavilán, la señora linda que anda por acá de este lado, bien guapa por cierto, disfrutando de las danzas. Pues bueno, bienvenidos, pásensela muy bonito. Los amigos de aquí del rancho que andan también danzándole bonito a la Santa Cruz. Amigo, ánimo, ánimo, no se me duerma. ¿Cómo anda? No, pues aquí el puro 100. Eso, esa voz me agrada. Manda un saludo para toda la raza de Houston. Claro que sí, los que están ahí en Houston. Para mis hermanos, todos por allá. ¿Cómo se llaman, mi amigo? José Juan Collazo y Eusebio Collazo, Aurelio Collazo. Ándele. Para toda la collazada que andan allá en el Gabacho, les mandamos un saludo. Y por acá, señora, mándele saludos también a su familia. Ah, sí, muchos saludos a mi familia de San Rafael Carretera. Vámonos. Sí, a mis hermanas, a mis papás. Claro que sí. ¿De qué familia? De los Collazo. Puros Collazo. Collazo Rodríguez. Ándale. Puros Collazo. Bueno, sí. Ahí está. Sí. Les mandamos muchos saludos a la gente por allá de los San Rafaeles. Y que se vengan a acompañarnos un ratito. Sí. Al cabo es que está cerquita. Sí, está cerca. A la gente de San Mateo también les saludamos con mucho cariño. Mira nomás, hasta los más chiquitos están por acá este lado, disfrutando la fiesta. Oigan, el viejo de la danza, ¿anda cansado o no anda cansado el viejo de la danza? Más o menos, dos que tres, por ahí andamos. Oiga, de repente veo que se quita la máscara, está canijo traerla todo el día. No, está medio caliente como quiera. Sí, así es. Ándale. Saludos para su gente, mi amigo. Un saludo para toda la gente de la Unión Americana y para toda la raza de Río Bravo, Tamaulipas, y aquí andamos. Eso, bueno, ahí está. El saludo para toda esa gente por allá del estado de Tamaulipas. Y bueno, miren nomás, la gente que está por acá en los vehículos desde por acá están escuchando las danzas. Es todo. Ahora sí, mi compa René por allá ya le está moviendo allá al... No, no es René, la mamá de René la que está por allá, ya en los taquitos. Y un ratito más ya van a salir los taquitos de bisté. Acá está René. Ya, ya, andamos echándonos competencia, oye. Compa René, ¿cómo andas, René? Ya me salen los taquitos. Sí, ya ando bien cansado, bien puesto, ya tengo la mesa, ya de aquel lado. Ya, ya, lista. Repartirle la raza que se deje venir, ahora sí, chinga. Ahora sí, ahora sí se viene lo bueno. El mesero de aquí en la carrera nos va a echar la mano. Ah, bueno, ya está. Va a picar la carne, los limones. Bueno. Oye, René, ¿vas a bailar el toro o no lo vas a bailar? No, sí, yo bailo ahorita. Vamos a hacer un show bien padre. Voy a dar los chavos, para que la gente no se despegue ahí de sus televisiones. Un ratito más viene la danza. La capa del toro y la matada del viejo. Todo eso van a hacer. Para la gente que anda allá, que está en Estados Unidos, para que le vengan recuerdos buenos. Eso, para que se le enchine la piel, cabrón. ¿Qué óvole? Ya está, René, viene está. La capa del toro y la matada del viejo. Todo viene. Para que se prenda el cerro. Así es. Ya dijo René, es lo que sigue, mi compa, ¿cómo andamos? Bien, bien, bien. Échale muchas ganas. Sí, aquí ya está andamos. Bien comprometido aquí con René, ya lo compró. Sí, aquí andamos con el amigo René. aquí pues celebrando, como siempre, la tradicional 5 de mayo. Aquí para toda la gente aquí que nos visita de muchas partes. Aquí estamos en la Encarnación, como siempre. Celebrando el 5 de mayo con todas las danzas que nos acompañan aquí todo el tiempo, ¿verdad? Esperemos que todo el tiempo así sea. No dejar estas costumbres. Y un saludo para toda la gente bonita que nos mira desde todo la Unión Americana. Eso. Muchas gracias. Un saludo para el Refugio, para Lola, y a la Estrella, y al Cheve, y a Uriel, a todos que están ahí
están todos arriba con el teléfono mirándonos para acá y no quisieron venir, la están perdiendo. En cielos, ¿cómo está el jale bien bueno aquí? Yo que voy. Bueno, por acá dice Luna Infante Muñiz, saludos para el compa René. Saludos, gracias, muchas gracias, saludos a todos mis amigos. Ahí nos vemos el 10 de mayo en las serenatas. Estén bien pendientes, por ahí nos vemos. Ya ven, a echarle ya música. ¿Tienes agenda llena o hay espacios todavía, René? Gracias a Dios, sí tenemos ya más hay, o menos pocos espacios todavía. ¿Hay pocos espacios todavía? Sí, pocos espacios. Ahí repórtense con el Jinete Extremo todavía. Así espacios. Es, todavía espacios. Vamos a trabajar nomás en Lázaro Cárdenas, aquí en la Encarnación, San Rafael Carretera y La Morita nomás. ¿Tres ranchos? Sí, La Morita, cuatro ranchos. ¿Cuatro ranchos? Sí. Ahí está. Cuando la parten con tiempo, las serenatas para el 10 de mayo, el compa René, ahí va a andar. Así es. Generalmente Dios, ahí nos vemos. El compa Juan Zapata dice saludos al compa René Ortiz. Juan García también por acá se reporta con los saludos. Saludos, saludos viejones. Estrellita Ortiz dice que no fuiste por ella, René. Ay, claro, ya, no, ahora ya quedaste mal, viejo. No, sí, cierto. Bueno, oigan, para todo, ¿quién agarrar a René para ir para acá? No, para todo. Lo quieren agarrar de taxi. Y miren nomás, acá están llegando la gente grande de aquí del rancho a acompañarnos un ratito en la fiesta. Señora linda, ¿es de aquí de la Encarnación? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Originaria de aquí o se la trajeron no, para acá? No, originaria de aquí. Usted es originaria de aquí, qué bueno. Mira, es nomás una fiel seguidora que tienes ahí, Romana Collazo. Ándele, saludos para Romana Collazo. Acá anda su mami. Toda su familia. Para toda la familia. ¿Quién más tiene lejos de casa que les mande saludos? A todos mis hijos que están allá en otro lado. Para todos los hijos. El Clibor. Hasta Clibor. Todas mis nietas. A todas las nietas, a toda la nietada. Desde aquí les mandamos el saludo. Vámonos pues con esos saludos. Por acá nos llegan más saludos. Dice para el primo René de parte de Gladys Sánchez. Dice de parte de Ramón Collazo para el gordo. Y René, el compa gordo ya se fue para allá. Ahí está, son muy lejos el cabrón, ahí está. Bueno, Ramón Collazo por acá se reporta con un saludo para el amigo René. ¿Y quién más por acá? Gracias, campeones, saludos. Ah, mucho gusto. Ahí te lo acomodo yo, espera. Ahí está, René. Ahora le acabo, ánimo. Amigo, ¿cómo está mi amigo? Bien. ¿Disfrutando de la fiesta? Sí. Oiga, pero usted no se fue lejos, se quedó aquí donde está lo mero bueno. Sí, ¿verdad? Se quedó aquí pegadito a los tacos. Ey, ya lo vi de... Ey. Es que no, él no va a ir bien. Es que me falla poquito. ¿Le falla poquito? Sí. Bueno. Pero como quiera, escucho. Qué bueno, mi amigo. Mándele saludos a la gente que lo mira. ¿Quién le tiene? Saludos a la gente, a que le mande saludos a los hijos, a que estén acá. Ah, bueno, sí. Dígale que lo están mirando al otro lado los hijos. Un saludo. Dígale que lo están mirando a los hijos. Ahí lo están mirando los muchachos a sí, nosotros. Sí, pues no te dije hace ratito que. Sí, mire. Están mirando Romana. Mándele saludos a todos sus hijos. Que les mande saludos a todos sus hijos. Sí. Sus hijas. No, sí. Bueno, ahí está. ¿Quién está allá en el otro lado, mi amigo? Oh, o sea, ya tengo varios muchachos. ¿Como cuántos? Como unos dos. Sí. Tres. Bueno. Tengo una hija y ya tengo. Muchas nietas. Tengo muchas nietas ya de los muchachos. ¿Usted va a verlos para allá o ellos vienen para acá a verlo? No, apenas llegué el lunes. Ah, recién llegado. Recién llegado de allá del siempre otro lado. Siempre vamos a darles vuelta. Sí, qué siempre bueno, vamos. Qué bueno, qué bendición. Me perdí a saludarles. Qué bendición de nuestro Padre Dios que ustedes puedan ir y venir a ver a su familia. Sí. ¿Cómo se llaman sus hijos? Pues, ¿cómo se llama? Marcos. Otro se llama Valeriano y otro refugio. Ándele saludos para Marcos, para Valeriano Marcos, y para refugio. Sí. Ahí está, hijas. Saludos para refugio, para Genaro, para Valeriano. Muchachas. Romana Collazo. Es hija esa. Todas mis nietas. Van a apoyar así todas las nietas. ¿Cuántas causas? Son muchas. ¡Vámonos! Sí. Ya ven, son muchos los que tuvieron. Pues ahí está el saludo enorme de parte de sus viejecitos que están por acá, bien contentos en la fiesta. Pues bueno, por acá... Ya casi salen los taquitos, ya mero salen los taquitos de la señora
Isabel, a ver si no me equivoco. Isabel, ¿verdad? Sí, de parte de la señora Isabel. Que le mene más recio. Oigan. Que le mene más recio. Como la India María. Sí, patrón, ahorita van a estar. Ya casi salen los taquitos, oigan. Ya casi. Este comalote que se trajeron, oiga, aquí es para preparar hartas docenas. Hartos tacos. Bueno, pues como ven, ya casi salen los taquitos. Ya casi salen. Para que se venga la gente. Para que se vengan a cenar. Bueno, amigos nuestros, qué bonitas tradiciones por acá en la Encarnación. Allá al fondo la danza con la música en vivo. Y saludos para la tía Chabela de parte de Gladys Sánchez. Por acá el saludo también para Jaime Arturo Martínez Sierra. María, le manda saludos el guacho. ¿Sí lo conoce el guacho? A mis hermanas. Ándele para a María, Diana y a mi hijo Mario. Sí. Y a todos mis sobrinos que se encuentran allá. A toda la sobrinada. Sí, a todos. Bueno. Ahí está de parte de doña Macaria el saludo para toda su familia sí. que anda por allá en la Unión Americana. Se me andaban escondiendo, pero ya las vi de... No iba la pausa. Nada de pausa. Vamos a sacar al aire unos saludos que por acá tienen estas señoras que andan también aquí acompañándonos en la fiesta. ¿A quién quieren saludar? A mi esposo, ajá, que se encuentra en Austin, Texas. Ándale, ¿cómo se llama? Andrés Hernández. Ándale, amigo Andrés, te mandamos un saludo desde aquí, desde el rancho. Aquí anda tu esposa y la pequeña, tremenda de la casa, Andrea. Bueno, pues el saludo hasta la Unión Americana. Y bueno, por acá, señora linda, mándale saludos a sus seres queridos. Saludos para mis hermanas, Catalina Mireles, Micaela Mireles, mi mamá. Reynosa y Refugio. Ándele. Saludos para ellas. Claro que sí, de parte de su hermana Leticia Mireles. Ándele, doña Leti Mireles, por acá presente en la festividad. Y por acá a este lado, amiga, ¿a quién quieres saludar? No, pues a toda mi familia que se encuentra por todos regados, por todas partes. Por todas partes, todos los que andan por allá regados, ¿de qué apellidos? Puro Collazo. Puro Collazo. Bueno, ahí están. Saludos para toda la collazada que andan regados en todo México y el mundo entero. Bueno, y más collazos que están por acá, mira nomás. ¿Cuántos meses tiene? Dos meses y ya anda por acá de fiesta. ¿Cómo ven? Puro collazo. Bueno, mis amigos, hasta acá está ya llegando la gente. Por acá está mi compa que llegó desde tempranito echándole ganas por acá. Ya lo contrataron también aquí los que llegaron más temprano para que venda los taquitos ricos. ¿Qué huele? Bueno, los amigos que andan de este lado. Amigo, ¿cómo anda, mi amigo? Aquí andamos. Ándele, bueno. Mándele saludos a la gente que lo mira. No, pues a la familia mía que están en Yasio, Texas. Mis hijas. ¿Cómo se llaman, oiga? Beatriz Zúñiga y Norma Zúñiga y Leticia Zúñiga. Ándele, para los Zúñigas que andan para allá en la Unión Americana. Desde aquí, desde el rancho. Bueno, el saludo enorme para todos ellos. Ahí están los saludos. Amigos, ahora sí, nos vamos a una pausa.